Catalina Durán, directora del FORCAP, dio a conocer que de manera exitosa avanza el seguimiento a microempresarios locales que se benefician de la alianza con Financiera como Ultrasan para brindar capacitaciones y programas de créditos dirigidos a ese sector comercial. Hemos realizado hasta el día de la semana pasada, 4.430 microcréditos. Entonces, de esas 4.400 personas, estamos escogiendo a las que necesitan fortalecimiento. Vamos, hacemos visitas en sus negocios, miramos los requerimientos que tienen y empezamos a hacerle seguimiento y le hacemos unas capacitaciones para reforzar, por ejemplo, el tema de servicio al cliente. El objetivo, según la funcionaria, es que los empresarios adquieran y apliquen las herramientas gerenciales para que su negocio se estabilice y progrese y así mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Entonces nosotros seleccionamos dentro de esos, dentro de esas personas y que hayan repetido nuevamente nuestro crédito y vamos y le visitamos y manejamos de toda clase, seleccionamos por actividad económica, hay unos que van que venden empanadas, otros que tienen una frutería, otros que tienen un almacén, en fin, los caracterizamos y seleccionamos a la persona que queremos apoyar. El fortalecimiento empresarial, costos, servicio al cliente y contabilidad básica y financiera son algunos de los temas relacionados en los programas de formación que incluye este convenio. Son capacitaciones que estamos viendo que son necesarias porque tenemos el dinero, tenemos el capital, la persona monta su negocio, le hacen el préstamo, pero no tiene conocimiento de cómo direccionar su negocio y eso lo estamos haciendo desde el FORCAP, con la ayuda de la administración municipal. Hasta el momento, 4.000 microempresarios del municipio se han beneficiado con esta iniciativa de fortalecimiento.